Bueno, esta mañana en W Radio, aquí en el 1190 de AM, platicamos enseguida con Enrique Velázquez, él es presidente de esta agrupación política Hagamos. Esta mañana, bueno, en unos momentos más harán un anuncio, un pronunciamiento sobre este sistema estatal anticorrupción que aquí en Jalisco se acaba de aprobar ya en el Congreso de Jalisco y bueno, empezará a entrar en marcha, se empezarán a conformar todas las leyes necesarias, pero ellos en especial pues tienen un pronunciamiento que hacer al respecto. ¿Cuál será el anuncio que harán esta mañana o los apuntes que tienen que hacer a este sistema local anticorrupción? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Mira, la importancia de esta rueda de prensa tiene que ver primero con que el día de ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó al Congreso del Estado la iniciativa popular que presentamos desde la agrupación. Debo decir que es la segunda iniciativa popular que se presenta desde 1998. Únicamente dos han entrado con este mecanismo de participación ciudadana, de participación social. Y ante esto nosotros tenemos una serie de planteamientos dentro de la iniciativa que nos han permitido plantear pues alternativas de solución para un problema tan fuerte como es la corrupción. Y bueno, tenemos que buscar que se combata de manera frontal. Entre estas cosas, nosotros planteamos que se debe proteger la autonomía del fiscal general del Estado a través de la inclusión vinculante del Comité de Participación Social. Asimismo, el fiscal general no puede ser despedido de su cargo sin contar con el aval del Comité de Participación Social o de mayoría calificada del Congreso. O sea, no debe ser despedido por causa grave, para que tenga las herramientas y los elementos para poder combatir la corrupción de manera directa y que no le sea una persona que no esté cuidando la chamba, sino que esté cuidando el prestigio. Asimismo, el fiscal anticorrupción. El fiscal debe tener garantizado un periodo de 9 años, debe de trascender administraciones al frente de esta institución y que debe haber una evaluación por parte de las organizaciones y el Comité de Participación Social y de especialistas, nosotros proponemos que sean las universidades, sobre el desempeño de este fiscal anticorrupción por lo menos cada 3 años y que ahí se debe de evaluar su permanencia o si quiere ser retirado. Ningún integrante de este Comité de Participación Social debe haber ocupado un cargo público en los últimos 6 años o haber pertenecido a algún partido político. Esto para tratar de generar que sea realmente un fiscal sin partido y que quienes evalúan también no tengan intereses partidistas o algún asunto que los ligue a tratar de estar cuidando el espacio o la chamba, ¿no? Un asunto que nosotros queremos que se integre en la ley es que quede claro que la gente que caiga en caso de corrupción, los corruptos, tendrán que pagar con su dinero. O sea, los montos que defraudaron deben ser regresados a las arcas, porque muchas veces se persiguen, pueden ser incluso caídos llegan a la cárcel o sigue el proceso, pero no hay una reparación del daño, no se recupera el dinero que fue sustraído del presupuesto, de cualquier espacio que se esté desempeñando. Me parece que debe haber una renovación total del tribunal de justicia administrativa, debe de cambiar todos los elementos para que pueda ser un tribunal que verdaderamente llegue renovado con nuevas reglas y que empiece a darle certeza a la ciudadanía. Ha sido un tribunal que durante mucho tiempo ha sido cuestionado. Y me parece también que nosotros me planteamos que debe haber un compromiso total con la transparencia, debe de haber no únicamente el fiscal, sino también de los miembros del Comité de Participación Social, una máxima publicidad a la declaración patrimonial, a la fiscal y a la de intereses, el famoso 3 de 3. Me parece que esta es una política pública que llegó para quedarse, ¿no? Para que sepa exactamente dónde vienen sus recursos, cómo lo están aplicando y de qué manera viven, ¿no? Estas personas que hoy van a tomar una decisión tan importante como es el combate a la corrupción. Me parece que uno de los aspectos que no nos hicieron caso en la reforma constitucional es aquella de que todos los delitos, se debe ampliar el catálogo de delitos en el Código Penal y que no prescriban estos delitos como sí ocurre actualmente, ¿no? O sea, la prescripción debe de quitarse cuando es un caso de corrupción. Y un factor final es que si no dotamos de independencia económica y de autonomía económica la Fiscalía Anticorrupción de cualquier otro poder ejecutivo, ¿no? O de cualquier poder como legislativo, bueno, pues vamos a seguir teniendo personas que cuiden su chamba o que cada año estén yendo a tocar la puerta para ver cuánto dinero le van a dar. Esto es, en la Constitución debe de quedar qué porcentaje del presupuesto del Estado va para combatir la corrupción. Y ese debe de ser el
1%, el 1%, lo que se decida, que sea suficiente y necesario para que pueda combatirse de manera frontal. Sí, creo que los puntos que está comentando, digo, son los que preocupan a la sociedad y a diferentes factores, por ejemplo, desde su nicho y ustedes desde Hagamos, los actores que realmente den, pues que sea fidedigno, ¿no? Este sistema estatal anticorrupción, que sea transparente, la autonomía del fiscal anticorrupción, que ayer el gobernador, y de eso también preguntar su opinión, él anunciaba que va a ser precisamente el Comité de Participación Social quien lo elija. Creo que eso es algo positivo y da como un voto de confianza hacia lo que se va a hacer. Pero ustedes, ¿qué opinan precisamente cómo se ha llevado hasta ahora y sobre todo en relación al anuncio que acaba de hacer de ayer el gobernador al respecto? No está mal el anuncio del gobernador, no podemos criticarlo. El problema es que llega una semana tarde. Pues ese planteamiento nosotros lo venimos haciendo desde que se aprobó la reforma constitucional. Sí. O sea, ayer se aprueba ya con la aprobación de los municipios, ¿no? Y queda aprobada la reforma constitucional, pero no va, insisto, lo que dice el gobernador. Este planteamiento nosotros hicimos hace algunos, un mes y medio, más o menos, de decir, tiene que ser un proceso en el que el gobernador saque las manos. Él sigue diciendo que va a escuchar, que va a recibir recomendaciones. No se trata de que reciba las recomendaciones, se trata de que no meta las manos, que no decida, que no influya, que no mande una terna, que sea precisamente este Comité de Participación Social. Él ya tiene una fracción parlamentaria en el Congreso. Si tiene alguna opinión, que lo haga a través de su fracción y de esa manera pueda tener alguna opinión. No queremos que el gobernador no opine, pero queremos que el gobernador no decida en la parte del combate a la corrupción y, digo, en el tema de seguridad y una corresponsabilidad, pero sí debe ser alguien totalmente autónomo y con independencia de los poderes. Bien, pues estaremos pendientes y más al rato también hay en el anuncio en la rueda de prensa. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes lo van a estar acompañando en este pronunciamiento? Va a estar el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, va a estar Martín Vargas, la doctora Mara Robles, el doctor Rogelio Barba, Ernesto Gutiérrez, que es miembro de la agrupación política en el comité, y su servidor. Vamos a anunciar estos puntos que creemos son muy importantes para atender un problema tan grave como la corrupción. Así es. Muchas gracias, Enrique Velázquez, muy amable. Hasta luego. Enrique Velázquez, presidente de la agrupación política Hagamos.